¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela W, escrita por Steve Sem-Salberg, que es noruego, aunque sin embargo pertenece a la Academia Sueca, ¿eh? Luego os explico un poco el porqué cuando haga mención a la biografía de este escritor. Bueno, hoy vengo con W, Wojciech. Es realmente la abreviatura que encontramos en este título que ha editado Impedimenta. Impedimenta no es la primera vez que viene aquí al canal y además me gustó mucho la obra que ya reseñé anteriormente. De tal manera que os recomiendo que le echéis un vistazo a este catálogo porque vais a encontrar verdaderas joyas de la literatura, como es el caso de esta, que es una obra contemporánea, aunque está basada en un personaje, en una situación del siglo XIX, de principios del siglo XIX. Bueno, vamos a hacer un poquito de reflexión, vamos a detenernos en torno a quién es Steve Sem-Salberg. Como os decía antes, es noruego, de padres noruegos, nos dicen, nacido en Oslo en 1958, pero que pasó toda su infancia en Estocolmo, donde sigue viviendo en la actualidad. Por lo tanto, este es un sueco de adopción, como quien dice. Ha trabajado durante años en la sección de cultura de Svenska Dagbladet y actualmente colabora como crítico literario en Dagens Nyheter. Debutó como novelista en 1976 con dos libros de ciencia ficción y entre sus obras posteriores de corte más documental encontramos varias obras. Como os decía antes, este hombre ha sido nombrado, pertenece a la Academia Sueca. Aquí lo tenemos en 2019. Su novela W, esta de la que os hablo hoy, fue nominada para el August Prize, el Premio de Literatura del Consejo Nórdico y el Premio de Literatura de la Radio Sueca. Steve Sem-Sandberg fue elegido miembro de la Academia Sueca en 2020. Bueno, os dejaré la reseña de Fantasy Mundo, os dejaré el link a la biografía de este escritor, que como aquí nos dicen, además de novelas, la prosa de este escritor incluye ensayos, reportajes, crítica literaria y teatro para radio, ¿eh? Ha traducido títulos al sueco. Bueno, en definitiva, aquí tenemos a un erudito de la literatura que, pues bueno, nos ha rescatado la historia de Johann Christian Wojciech. ¿Y quién es Wojciech que ha dado para tanto este personaje? Y digo para tanto porque el hecho real es que este hombre, en 1821, en Leipzig, a plena luz del día, delante de todo el mundo, acuchilló a una mujer de la que además estaba enamorado, la viuda Voss. Pues bueno, este hombre fue detenido. Fue detenido de inmediato y ajusticiado. El juicio duró 3 años. La sentencia en 1924, pues bueno, es el desenlace de este libro, pero el matiz importante viene en que la defensa, todo lo que fue el tratamiento y la investigación de este caso, intentó que la locura fuera un atenuante. Es decir, el asesinato está claro, fue realizado, como os he dicho antes, delante de testigos, a plena luz del día. Se vio que ahí no había habido un accidente ni nada. Fue con un cuchillo y Wojciech acuchilló a esta mujer. Bueno, el caso es que este caso real de la Alemania de la época, del primer cuarto de siglo XIX, fue llevado al teatro. De hecho, aquí nos recuerdan cómo este crimen inspira la obra de George Buchner para escribir en 1836 la que consideramos la primera obra de teatro contemporáneo. Obra de teatro contemporáneo y además un auténtico drama, pues como lo vamos a poder descubrir quiénes son. Os animéis a seguir mi recomendación de leer estas más de 440 páginas. Como os digo, Wojciech es detenido, lo llevan a una celda y en esa celda, pues bueno, va a recibir la visita de un cura, de un abogado
y de un representante del gobierno, un alto funcionario que va a hacer una disección de la vida de Boyshek, porque está convencido de que ha sido un crimen que ha podido ser cometido en un momento de enajenación mental. ¿Vale? Como os he dicho antes, Boyshek ha sido un personaje que a lo largo de los años han tocado muchos autores, pero no solamente, como os hemos dicho aquí, del teatro o el propio autor de hoy lo ha llevado a prosa, sino que en 1979 hay una película protagonizada por Klaus Kinski, que en 1979, como os digo, es una película que refleja muy bien la vida de este pobre diablo. Y yo que he visto películas de Klaus Kinski, un actorazo, os puedo asegurar que, pues bueno, a ver, el enfoque de la historia es muy curioso, ¿eh? También en los años 70 del siglo pasado había una manera muy peculiar de hacer cine, ¿no? Un realismo en ocasiones un poco curioso, ¿no? Bueno, pues aquí esta película, hay que reconocer que Klaus Kinski hace muy bien el papel de este pobre diablo. Os lo puedo decir ahora porque he rescatado imágenes de la película. Y pues bueno, yo creo que es también un título a tener en cuenta, pero he indagado un poco en las redes, como os digo, y no solamente en teatro, en cine, este personaje, pues bueno, ha sido tocado, actualizado, ha tenido yo creo que hasta una ópera, o sea, en principio, como os digo, da para mucho la vida de este pobre diablo que os decía antes. Bueno, ¿qué os puedo resumir? Pues poco más, que este hombre al final, como os decía, que al final acabó siendo barbero del ejército, porque es que os he dicho que el crimen se comete en 1921. El grueso del libro, porque al principio se le ve que entra a trabajar, este es de familia humilde, entra a trabajar a cargo de un señor que fabrica pelucas, tema de desastre, bueno, acaba como barbero finalmente, ¿vale? Pero el grueso del libro transcurre, eso, además sobre todo en Escandinavia, norte de Alemania, Dinamarca, pasa a Suecia, durante las guerras napoleónicas. De hecho, Boyshek va a llegar hasta Rusia. Las guerras napoleónicas aquí están narradas de una manera, sin tapujos, de una manera cruel, de una manera tremenda. Nos va a ayudar a entender por qué este hombre al final la vida lo trata como lo trata y las consecuencias que produce, ¿no? Lo cierto es que, como os digo, en el momento de haceros esta reseña, esta emisión de la nave, ya se han cumplido desgraciadamente 2 años de la guerra de Ucrania, la invasión por parte de Rusia, con sus reclamaciones, con sus argumentos. Ucrania está defendiéndose como puede a las puertas de la Europa occidental, aunque sea en la Europa del Este. Pues bueno, la verdad es que al final se ha polarizado esta guerra tremenda y terrible, como cualquier guerra, desgraciadamente nos sacude la memoria a momentos históricos, no ya digo recientes, como pueda ser la Segunda Guerra Mundial, porque este es la primera guerra, junto con la desgracia también de Yugoslavia, la guerra de Yugoslavia, pero bueno, hacía tiempo que Europa no vivía una guerra tan descarnada, ¿no? Entonces esto nos está recordando no solamente lo terrible de la Segunda Guerra Mundial, además el escritor que hoy nos ocupa también ha relatado, ¿no? Época de los crímenes nazis al pueblo judío. Bueno, es que si retomamos al siglo XIX, un antes y un después, la verdad es que el siglo XIX evolucionó de una manera que, pues bueno, tiene el siglo XIX da para mucho, ¿no? Pero no podemos olvidar que el arranque de este siglo que acabó con la revolución industrial, pues bueno, en sus principios, en sus orígenes, tuvo un personaje
que sin duda ha quedado en los libros de historia, que es Napoleón, ¿no? Entonces Napoleón llevó a toda Europa a la guerra. Napoleón, además, también hace poco se ha estrenado la última película basada, Ridley Scott ha dirigido esta película con Joaquín Phoenix a propósito de Napoleón. Bueno, pues este hombre se enroló también de una manera muy idealista. La verdad es que este, como os digo yo, este tampoco es que fuera muy listo, pero es puro sentimiento, pura emoción, y la verdad es que precisamente en defensa de la vida se enroló en la guerra, ¿no? Bueno, también lo cierto es que en aquella época te tocaba, te enrolabas y no descubrías lo que era realmente lo terrible de la guerra hasta que no estabas metido en ella, ¿no? Bueno, pues el grueso del libro nos va a servir para ese recorrido que hace geográfico, ese recorrido vital. Boisek no deja de ser una persona que aspira, como cualquier ser humano, a tener una familia, a tener un hijo, vive lo que es la camaradería del ejército, pero también vive lo que es lo terrible de los oficiales, ¿no? El maltrato a los soldados y pues bueno, cuando se intenta buscar un poco de paz viviendo en un pueblo, en una ciudad, pues bueno, al final aquí pasa lo que pasa. Lo que también os quería decir es que si el grueso del libro, que a mí es lo que más me ha llamado la atención, francamente, es decir, Boisek es un personaje que, como os digo, tiene la relevancia que tiene por lo que ocurre, por este juicio que se le lleva a cabo, esta disección que se hace de la mente de este hombre, algo que ya empieza a ser en el siglo XIX, pues bueno, algo que nos va a llevar a muchos tratados de psicología, Pues bueno, a mí desde luego la guerra, el tema de la guerra y los estragos y cómo destruye sociedades, cómo destruye personas, es lo que a mí más me ha impactado de esta novela de Boisek. Poco más os quiero decir, en esta ocasión no me voy a extender más allá de que la lectura, os voy a pedir que le deis una oportunidad, es decir, obviamente es una traducción que ha corrido a cargo de Carmen Montes Cano, no puedo, siempre os digo, no me atrevo, yo no soy nadie para decir si es una buena traducción o no respecto del original, yo solamente puedo decir que la versión en castellano a la que yo he accedido, pues bueno, me ha trasladado perfectamente la prosa construida de manera densa por parte del escritor. Lo cierto es que en ocasiones vamos a vivir esa agonía, esa celda, esos interrogatorios, esos flashbacks, esos recuerdos de la guerra, ese traslado, que también aquí experimenta un poco el escritor, a veces lo hace como si fuera un guión de teatro, los diálogos son un poco raros, sale el personaje que habla, pero bueno, independientemente de eso, quiero que le deis una oportunidad a la novela si en ocasiones se hace un poco densa, un poco mantequilla de cacahuete, como digo yo, porque al final os puedo asegurar, o por lo menos ha sido mi impresión, a mí la novela me ha encantado y de vez en cuando, sobre todo si sois lectores y lectoras que os gusta variar los géneros dentro de vuestras lecturas, aquí en el canal, que empezó en un principio con novelas de ciencia ficción únicamente, sí me ha gustado abrir el espectro a otras novelas. Me parece que esto es un libro maduro, me parece una narrativa bien construida y me parece que es una historia triste, es una historia dramática y que impedimenta, gracias a Steve Sander, nos va a permitir viajar en el tiempo a los horrores de la guerra y a los horrores de la vida, que en ocasiones, pues bueno, yo siempre aquí, yo creo que alguna vez lo he comentado, ¿no? A mí a veces me ha parecido que la vida es como un embudo. Cuando somos jóvenes parece que todos los sueños son posibles, todo está por hacer y desgraciadamente la vida te va estrechando el margen, te va estrechando las paredes y en ocasiones te queda muy poco margen para que al final tu vida, que esto es una lotería, pues al final en ocasiones tú tengas poco margen para poder decidir sobre ella y te veas abocado a desenlaces que en ocasiones no son los esperados.
Esto es lo que os puedo contar. Ha quedado claro que esta novela me ha gustado, que os la recomiendo, os he dado pistas para que os animéis a acercaros a esta novela, muy bien editada, por cierto. Impedimenta, me gusta el gramaje y la fuente del libro, me ha gustado mucho el texto, cómo está editado. Os recomiendo esta lectura, como ha quedado claro. En Fantasy Mundo os voy a poner un link a este vídeo, os pondré algún link también a la editorial y demás, y os haré una brevísima reseña escrita. Bueno, pues como siempre os recuerdo que podéis seguir en redes, pues bueno, todo lo que en ocasiones voy publicando, links, podéis también acceder a mis tres novelas que se distribuyen en exclusiva en Amazon, una épica coral, una trilogía que la podéis adquirir tanto en versión papel como en versión electrónica y que, pues bueno, yo desde aquí os animo a que os hagáis con los ejemplares porque quienes viajáis hasta la galaxia Videna os gusta y lo vais diciendo así. Si os ha gustado esta reseña igualmente, os animo a que os suscribáis al canal. Ya sabéis que a quienes difundimos cultura a través de YouTube, nos ayuda mucho que os suscribáis y que le deis al like, que difundáis el vídeo. Igualmente, si queréis colgar comentarios, pues bueno, todos los que visiten la reseña, el vídeo, pues bueno, podrán contestar o yo mismo hacerlo. No me queda más que agradeceros que hayáis venido un día más hasta aquí, hasta la nave, hasta la propuesta de literatura que os he hecho hoy y pues bueno, espero veros muy pronto en otra emisión y hasta entonces os deseo una feliz lectura, amigos y amigas.